Hola. Vamos a hacer una review el día de hoy. Va a ser nada más y nada menos que de estos colorcitos que se llaman Zebra. Es la línea Sarasa Porous o Porous. No sé, por ahí así. Dice que es Super Marble. Estos de gel. Trae tres colores de tinta en tres en unos en un solo producto. Contenido 14 piezas. El punto fino es de 0.8 milímetros. Dice que es tinta pigmentada base agua, es decir, que se puede diluir como si fuera una acuarela. Y trae tapa de cierre hermético. Estos los compré en Sam's súper baratos de oferta, como carnes de gatos. No, más o menos 70 pesos, pero nada más había este y otro y ya. Así es que no pude comprar más. En la parte de atrás dice lo mismo que acabo de leer, solo que aquí trae su foto. Entonces, pues vamos a abrirlos, ¿no? Digo, a ver qué tal. Como siempre, todos los que se dedican a hacer empaques son para que, ok. ¡Ah! Por poco. Yo no sé usar esto. Pero bueno. Este lado yo creo será más fácil. Sí. Hemos sacado los, ¿cómo se llaman? Las plumas en gel Super Marble. Creí que era como una etiqueta, pero no, es serigrafiado. Viene, creo que son los mismos tonos, simplemente con más tinta algunos, de un color. Por ejemplo, en este como que trae más verde. En este es como el azulito. Amarillo. Y rosa. Todos traen los mismos colores. Es como una gama pastel. Vamos a ver. Ya saben, nuestro cuadernito de súper muestras y tips y así, ya saben. Vamos a usar el color donde tengamos un espacio disponible. Bueno, vamos a empezar por aquí. Miren, todavía me quedan hojitas. Entonces, vamos a ver. Estos son la marca Super Marble de Zebra. Pintan muy bien, ¿eh? O sea, es extraña la forma en mezclar. Creí que me iba a dejar el color así como que saliendo en diferentes, pero parece que sí se llega a combinar desde adentro. Bien, este es uno. No sé si llegan a notar que hay como ligeros toques rositas. Y el azul, pero me da más la impresión como que hace como un gris. No sé, raro. Vamos a ver este. Es como muy similar, pero este deja como vistos verdes. No sé. Y esto lejos de parecer gris, parece como un café. Y este como que sí deja más tonalidades entre azul, verde, morada. Todo depende de para dónde apoye el boli.
Es curioso, en teoría debería de tener como que la mayoría según estos tonos. Me parece que son como fluorescentes los tonos bases, pero no se miran así como que muy intensos. Así es que, como que están bien, pero no sabría como para qué usar estos colorcillos. Este sí me gusta, porque trae más de esto como morado, rosa. No se miran mal, de verdad que no. Ahora vamos a ver los de aquí a un lado. Venían hasta pegados del empaque. Miren, esto qué feo se queda. Pero bueno, esto dice que son 10 pesa, 10 piezas distribuidas desde... No se alcanza, dice Zebra México. País de origen, China. Y trae su página web. Espero que estos no sean tan malos como los colores que yo compré en algún momento. Me gusta la etiqueta. Buen detalle. Vamos a ver. Esto es rígido, no es tan suavecito como uno pensaría, ¿eh? Bastante, bastante rígido. Vamos a empezar. Oh, es una punta bastante fina. Hasta parece el punto 5, pero dice aquí que es punto 8. El acabado es como muy bonito, muy elegante. Vamos a ver. No trae nombre ni la tapa ni nada. Estos son los Sarasa de Zebra. Pues de buenas a primeras pinta muy bonito. Vean. Los vamos a sacar casi todos para probarlos. Por cierto, el día de hoy me he estado congelando. Oh, este gris está hermoso. Me gusta para firmar mis documentos. Ahorita se los muestro. Voy a probarlos todos primero. Este naranja como que ya está medio seco. Será igual cosa de que bajé la tinta, pero tiene como un acabado un poco fluorescente. Pero bueno. Este es de mi color favorito. Moradito. Si el negro de esta cajita sale bueno, yo voy a pegar de brincos porque me encanta. Sobre todo que sea un negro así bien intenso. ¿Qué tiene como divisiones? No. Sí, fíjense que es como fluorescente el amarillo y el naranja. Es bueno saberlo. Este debería de ser como café, pero es como un naranja ocre. También es bueno saberlo.
Ay, este verde está bonito, pero no es un verde hoja, es como un verde turquesa. Como que me gusta hacer las primeras impresiones de un producto y ver cómo reacciona ellos, porque de verdad son primeras impresiones. Y mi reacción es 100% auténtica. ¿Cómo se darán cuenta? El rojo no me gusta, es como, parece un rosa pálido en lugar de un rojo. A ver, el negro. Y qué pena, el negro no es tan negro. Es como un gris oscuro. Bueno, les voy a enseñar los tonos. Y pues sí, honestamente, creo que como tonos pastelitos están bien. Pero no los ocuparía para hacer un dibujo así como que muy pro o algo así. Porque creo o siento que la tinta no baja conforme uno quisiera, como que no se despacha rápido. En ese aspecto sí mejor compren los Stabilo o los Pelican. Los Pelican creo que salen mejor. Desconozco cuál sea el precio original de este producto, así es que si ustedes saben, no sean malos, pónganlo en los comentarios. Y pues bueno, recuerden que estas son primeras impresiones y ya después con el uso, pues esperemos qué tal nos va con ello. Y pues nos estamos viendo. Se portan bien. Bye, bye, bye. Por cierto, estos también estaban ahí. Se me estaban olvidando. Para que salgan a cámara. En fin, nos estamos viendo. Bye, bye.